Mi nombre es Yurisaya Canseco Verde, tengo 22 años y soy taekwondista. Empecé a los 6 años en el colegio, en mi primaria, y me dieron a elegir entre ballet y taekwondo. Y bueno, elegí taekwondo porque ballet me parecía un deporte tranquilo y quería más movimiento. Y ya había visto técnicas, las patadas en el aire y esas cosas fue lo que me llamó la atención. Ingresé y bueno, tuve mi primer campeonato a los 6 años. En ese entonces se competía con niños y gané mi primer torneo a esa edad. Para mí fue una sorpresa. Una sorpresa cuando la primera vez que participó, la primera vez que se peleó, mejor dicho. Ella practicaba en el colegio. Yo no sé ella cómo ha entrado a taekwondo. Cuando un día me dice el profesor, señor, este sábado tiene usted que venir acá al colegio a las 8:30 de la mañana, porque de acá vamos a ir a un sitio donde van a participar los niños. Y ahí nos han, hemos estado, no solamente yo, sino esta cantidad de niños, mamás, ¿no? Cuando de repente ya dan comienzo, y comienzan pues, les ponen un casco, le ponen protectores, y me deja así finita. Bien finita, donde se le volteaba, ¿no es cierto? Y comienza a pelear con unos niñitos, la verdad. Que en ese momento mi corazón creo que lo tenía en la garganta. Porque primera vez que la veía en un plan y más con un niñito, fue pues una sorpresa, ¿no? Tuvo 3 peleas. La ganó. Y a los 9 años, cuando mis sobrinitos llegaron a la academia del profesor Marcial Barreto, ellos me contaron qué es lo que hacían, así que un día pasé con mi mamá y ingresé a esa academia. Ahí fue donde se volvió a reenganchar, se puede decir, hasta la fecha de hoy día. Así que entrené, bueno, practiqué el deporte en ese entonces y el profesor dijo que tenía muchas condiciones. Así que a partir de ahí continué en el taekwondo desde los 9 años. Y ya he seguido entrenando con él varios años y junto con su hermano, que es Juan Bocanegra. Y luego a los 12 años me hicieron competir en el preselectivo con una edad menor, que en ese entonces era a partir de los 14. Y logré ingresar, le gané a la campeona de ese entonces y bueno, a partir de los 12 años que he hecho la selección hasta ahora. Taekwondo es una disciplina en la que te ayuda a ser extrovertido e introvertido. En mi caso, yo era una chica tímida, pero que le gustaba hacer muchos deportes. Y esto me ayudó a ser más suelta, a poder hablar con la gente, a relacionarme en realidad. Aprendí en ese entonces a cambiar mi forma de pelear y ser más agresiva cuando mi profesor me decía o pegas o te pegan. Entonces, con esa mentalidad siempre salía a pelear con los niños y así hasta ahora. Y siempre estoy pensando en esa frase que desde niña lo he aprendido a los 9 años. Tengo mi corazón, lo tengo en la garganta, es algo que siento en que no puedo gritar. O sea, no soy de gritar, no soy de... Estoy ahí esperando, ¿no? Que es emoción, es una emoción grande. Y cuando logra un triunfo, pues es una satisfacción enorme. Acá los Open de Canadá, de Estados Unidos, también pues, son buenas. ¿En Santo Domingo? ¿Cuál es la de Iberoamericano, de la de México, que ganaste ese mismo año? Pues, en un año fue estos 3, ¿no? Sí, esos 3. Esos 3 fue un año, oro, plata y bronce. Nos mandaron a competir en el Brasil. Ella tenía 15 años y peleó con gente de 25, 26 años. Bueno, esas son las 3 medallas que la impulsaron a ella, ¿no? Gracias al Comité Olímpico y el IPD lograron conseguir una beca olímpica. Así que
he ido a España y he estado preparándome con el equipo nacional de España. Esto ha sido un gran entrenamiento para mí porque hay chicas que son campeonas mundiales, campeonas olímpicas, así que ha sido mucho roce. He podido pelear con ellas, entrenar, intercambiar ideas, ver otras muchachas de otros países y comentar sobre eso. Muchas experiencias que me han servido para lograr la medalla de plata en los Juegos Panamericanos. Bueno, Yulisa llegó después de... se fue a España a entrenar, que tiene, nos encontramos ahora en octubre, antes de viajar a los Juegos Panamericanos. La encontré más segura, más cambiada, mucho más segura de mentalmente. La técnica, ella siempre tuvo unas buenas técnicas, tácticas de competencia muy inteligente para pelear. Me fue fácil ahora que su psicología, que es lo que he mejorado de ella, esté lista para poder competir en los Juegos Panamericanos. Sí, la sentí muy, muy segura. ¿Serio? ¿Quién es? ¿Chumiri? ¡Sí! Sí, yo. ¡Sí! Esa fue la manera exacta, estamos haciendo la réplica exacta de lo que hizo la mexicana. Se inició el combate, la mexicana entró en desesperación, entró a atacarlo directamente por el lado de la espalda. Yulisa aplica bien el bloqueo y le hace el primer punto de contraataque. En este round de muerte súbita, el primero que hace punto es el que gana. Y así sucedió. Fue ese sentimiento, me he visto en las pantallas de televisión saltar con una alegría y Yulisa también con una alegría porque era nuestro pase a la final. Esta es la medalla de los Juegos Panamericanos. Gracias a Dios me fue muy bien y pude llegar al podio y conseguir la medalla de plata. Yo tengo una manera especial de amarrar el cinturón porque es como una cábala, qué sé yo, lo aprendí de niña y pues es diferente. Algunos profesores me han dicho que estaba mal, pero así me siento bien y así he salido a competencia, así que me gusta salir así. Bueno, Yulisa tiene muy buenas condiciones, le pone muchas ganas, mucho empeño. Tiene muy buenas condiciones, cuenta con el biotipo para el taekwondo y muy por encima de ello es su temperamento, su personalidad, su carácter, que es importante para la competencia de Kirubi, ¿no? Yulisa es una muy joven, todavía tiene 21 años. A veces decepciona un poquito de haber cumplido un ciclo olímpico y no haber podido lograr el objetivo que eran las Olimpiadas de Londres. Estamos ahora con miras a trabajar a las Olimpiadas de Brasil 2016 y bueno, eso es lo que le espera. Muchos triunfos seguramente en este nuevo ciclo olímpico, bolivarianos, sudamericanos, panamericanos, campeonatos mundiales. Ella es muy joven y tiene mucho futuro y mucho talento. En esta clasificación para el preolímpico se le ha visto a Yulisa haciendo un buen papel, muy decidida, ha cambiado bastante su temperamento, es de ataque. ¿No? Y yo creo que para futuro ella va a ser la nueva campeona olímpica en su categoría. Porque ellos son los que te inician. Yo he tenido varios profesores, como el profesor Marcelo Barreto, que fue quien me inició. Luego su hermano, que también me seguía entrenando, Juan Bocanegra. Luego pasé con diferentes entrenadores de selección y luego llegó Regina. Y también he viajado a España, que son los entrenadores españoles que me han ayudado. O sea, es una serie de entrenadores que pasan por el deportista que deberían ser reconocidos. Porque sin ellos, un deportista creo que no crecería. Y bueno, ellos entregan su tiempo, se dedican a estudiar, a ir a cursos, para el bienestar de nosotros, para nosotros aprender. Nosotros ponemos tal vez nuestras ganas, el talento y todo, pero ellos son los que nos forman y salimos los campeones.